Hola, estamos en un nuevo capítulo de Empoderadas y hoy día les tengo una sorpresa. No tengo una empoderada, tengo a dos mujeres, madre e hija, que realmente tienen una tremenda historia que compartir con nosotros. Le doy inmediatamente la bienvenida a Mireya Carrasco y a su hija Brenda Chinchicay. No, Dime tú, Brenda. Chinchicay. Chinchicay. Bueno. Bienvenidas, es primera vez Gracias. que en Empoderadas Gracias. tenemos a dos empoderadas juntas y qué lindo que sean madre e hija. La verdad les voy a contar que ellas tienen una historia muy linda que compartir, que cuando yo las conocí dije realmente merecen estar en Empoderadas porque ustedes mismas quiero que les cuenten a todos los que nos ven cómo es que hoy día están en una relación no solo de madre e hija, sino que también en una relación empresarial, si se puede decir. Sí, socias. Son socias de un emprendimiento que Mireya lo comenzaste tú hace mucho Sí, tiempo. más o menos hace unos 8 años atrás, en una necesidad de renovarse, en una necesidad de reinventarse, a lo mejor condiciones en las que nos encontramos muchas veces en la vida. En esa necesidad me empecé a dedicar a este rubro hermoso, el que nos ha traído muchas satisfacciones, y en el que ella quiso, de curiosa a lo mejor, o de querer ayudarme, o de querer colaborar, a involucrarse de a poco en esto, y lo ama creo que tanto como yo. Es que también siempre me gustó, siempre me llamó la atención. Y también desde muy chica también me gustó trabajar, me gustó, no sé, tener plata. Entonces, pues, cada vez que buscaba trabajo o alguna pellita así, después del colegio o algo así, siempre era una peluquería. O en algún lugar haciendo manos o aprendiendo a depilar, cualquier cosa así. Entonces, cuando. ¿Te gustaba ver el trabajo de la mamá? Sí, bueno, antes de que ella se Antes, dedicara incluso okay. al tema de las uñas, la estética. A mí ya me llamaba la atención. Entonces, cuando se abrió como la veta o la oportunidad de que ya voy a hacer algo para como salir de un poco de este mal paso, distraerme un poco, qué sé yo, ahí nomás pensamos, las uñas, ¿por qué no metemos lo de las uñas? Bueno, ustedes ya Claro, fue. escucharon este maravilloso mundo de la estética de las mujeres. Ellas son socias de Beauty Touch, un colaborador de Empoderada, pero que no están aquí por eso, están aquí porque, Mireya, tú tienes un servicio que yo creo que todas las clientas de Beauty Touch lo distinguen de los demás, que hoy día hay muchos, porque hoy día tú, cuando te sientas en tu cubículo a atender a una clienta, no solo la dejas maravillosa con sus pestañas o con sus manos, sino que también tú transmites un mensaje, ese mensaje que yo hoy día quiero compartir con quien ven empoderadas, porque precisamente lo mencionaste, muchas veces las mujeres tenemos que ser capaces de reinventarnos, poder salir adelante, porque tenemos hijos, porque tenemos una familia, por nosotras mismas. Cuéntanos un poco de esa historia, Mireya, tú empezaste en Talca. En Talca, sí, a pesar de que, bueno, somos bien patiperros, como se dice acá, o bien nómades. Somos de Mendoza, mis papás son chilenos, yo nací en Chile, pero me crié en Mendoza. Bueno, allá me casé, hice mi vida, todo allá, y hace más o menos 25 años que ya salimos de Argentina con mi marido y ella de un poquito más de 2 años a Los Ángeles, a California. Ahí vivimos 12 años, o un poquito menos, y nos vinimos a Chile en el 2006. Desde ese tiempo que estamos en Chile, en el 2006 ya casi 13 años, 14 años, ¿no? 2006, 12 años que estamos aquí en Santiago. También nos vinimos con otro tipo de negocio, pero como son los negocios, como son las economías, a lo mejor en ese momento malas decisiones nos llevaron a tener que cerrar ese negocio y reinventarnos. Obviamente el proceso de lamentarse, de sufrir lo perdido, no solo por lo material, en mi caso por lo menos era el tiempo que se le dedicó a eso, tiempo que a lo mejor nosotras que somos un poquito más emocionales, el tiempo de mis hijos estaba en ese negocio, cosa que no vuelve, ¿no? Entonces a lo mejor lamentando ese tipo de pérdidas, ¿no? Y me costó un poquito, no lo voy a negar, me costó un poquito
sacudirme de eso. Exacto. De eso, de llorar hasta que... ¿Dejar de llorar? Sí, y por decir, Dios, ¿qué ya hago? En un momento dije, ya está, lo perdido, ya está. Tengo muchos amigos mexicanos, viví muchos años en Los Ángeles y ya ni llorar es bueno. Eso me venía siempre a la mente, ya ni llorar es bueno, ¿ok? Y a pesar de que me costaba buscarle qué es lo que había que aprender de eso, aprendí a decir, ok, ya está, ya ni llorar es bueno, ¿por dónde sigue? ¿Qué es lo que no tengo que hacer? Aprendí lo que no se debía hacer en los negocios. Te tengo que contar que en ese proceso, con 40 años, me embaracé. Así ok, es. Entonces fue también un sacudón. Mi hijo menor tenía casi 14 años. Y pero solo para ti. Solo igual, para... Oh, eso fue sí. Fue emocionalmente o quizás terrible, pero solo para ella. Sí, los demás estaban todos happy. ¿Cuántos años tenías tú, Brenda? 16. 16 años. 16 años. Y tú, Mireia, ya empezando 40. Los 40 y embarazada. Sí. Con ¿y con un emprendimiento años. En pañales? No, es que no, en ese momento ni siquiera todavía había emprendimiento. Ah. Ni siquiera había emprendimiento. Y en ese momento lo que sí dije yo, no, a este bebé no lo dejo. A este bebé lo voy a cuidar, lo que no hice con ella, lo que no hice con su hermano, ¿no? Siempre trabajé, pero en ese momento dije no. Y si voy a hacer algo, va a ser en casa, cuando pueda, claro, cuando el tiempo del bebé lo permita, ¿no? Porque finalmente una mala decisión y todo se va por la borda y ese tiempo no vuelve, siempre sí, con eso. Pero fíjate que Piero me renovó completamente. Viste que siempre te dicen que un bebé es una... Aquí como dicen, marraqueta bajo el brazo, sí, que sí, es una bendición. Y todo el mundo te dice que es una bendición, sí, a pesar de que vos... No lo esperabas, decís, sí, sí, es una bendición, pero ¿sabes qué? Llegó un momento en el que entendí, y ojalá que a las mujeres que ven este programa puedan, si hay algún mensaje que a mí me gustaría dejar, es que hay cosas que nos suceden que no las entendemos, pero lo que no entendemos hoy, las entendemos mañana, si estamos sensibles al mensaje, ¿sí? Si vamos aprendiendo, si vamos captando que mientras las cosas tú las hagas sin malas intenciones, con el propósito de surgir, de estar mejor, de bienestar, vas a ir entendiendo que lo que hoy no entiendes lo entenderás mañana. Y en ese momento entendí la bendición que fue Piero, que es mi hijo de 7 años, que hoy tiene 7 años, y es que renovó mis energías, renovó mis ideas, renovó mi fuerza. Y dije, ya está. Y no es que lo haga por él, no. Aprendí a ponerme en primer lugar, esa cosa que nos cuesta muchísimo a nosotras, primero nuestros sí, hijos, la casa, el marido, ¿no? Y ponernos a nosotras en primer lugar es algo que toma tiempo entenderlo también y es muy importante. Es importante, ¿verdad?, que nosotras sí, estemos bien, claro, para poder entonces entregarle algo bueno a los demás. Es que no puedes dar, Milixa, no se puede dar lo que no se tiene. Y yo no podía darle ni bienestar, ni felicidad, ni... Mira qué importante. Si no la tenía para mí, claro, primero, ¿ok? Y ellos, como te dice, ella estaba muy contenta que venía un hermano, ¿ok? Pero al mismo tiempo lamentaba mucho que su mamá no disfrutara un embarazo, sí, ¿no? Una bendición como es un niño. Y fíjate que empecé a hacer esta actividad que me llena, que desde ahí... Siempre he tratado de que ellos hagan lo que los haga felices. Hoy, si te da dinero y da para pagar tus cuentas, qué mejor. Y Mireia, yo pero... creo que lo dejemos muy claro, de la nada. Porque absolutamente, también había una oportunidad de trabajo truncada para tu marido, por lo tanto, había que sí, hacer algo, ¿no? Es había que llegamos a Talca, de esas cosas que cuando no entendés, por eso después sí, las entendés, pero en un momento no las entiendes porque es como que te vienen todas juntitas. Y tú dices, ¿por qué a mí? ¿Por qué ¿y por qué y a mí? Nuevo, ¿y sí, por qué? Y de nuevo. Aunque te, sí, y algo completamente inesperado sí, y así ni siquiera como pensado o porque ya, quizás es lo del trabajo o la casa, qué sé yo. Pero eran cosas completamente anexas que decías, o sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿O para qué? O la gente me decía, pero no te preguntes por qué, pregúntate para qué. Sí, pero no me conformaba, no le encontraba respuesta. Y también lo que había sembrado en mi corazón, lo que había sembrado antes en mi mente también,
buenos pensamientos, buenas ideas, buenas intenciones, me hacían en ese momento no tomar decisiones muy bruscas, a pesar de que nos cambiamos de una ciudad a otra, pero de no apresurarme, de hacer todo con más calma, todo con mesura, ¿no? Aprendí mucho, mucho a cuidar los pocos, a cuidar lo que antes tiraba, no, lo guardo, aunque sea poquito, porque no sabes cuándo lo vas a necesitar. A cuidar. Y así aprendí. Y así nació Beauty Touch, que ella le puso el nombre, porque siempre se involucró. Brenda, mami, no, flores ya no. Flores en las uñas no, ahora es animal print, te estoy hablando hace 5 años atrás. Claro. Ma, basta de animal print, ya no se usa animal print. Mami, ahora son cristales, glitter, brillo. Siempre ella renovando, poniendo lo que es actual. Bueno, en uñas. En este proceso, yo también quiero que quede muy bien, explicado para quienes nos ven, es que nace Beauty Touch. Nace un nuevo integrante en la familia, ¿verdad? Dos. Dos. Tienes dos hermanos. Sí. No. Uno es mi hijo. Ah, en medio de proceso. Porque en ese eso nos referimos a que pasaban cosas que vos decís, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Claro. Entendiendo siempre que uno vive lo que siembra. O sea, vino un remesón. Pero la claro. La mamá embarazada y la hija también. Se llevan un año y medio. Se llevan un año y medio, sí. Pero al poquito tiempo, o sea, yo embobada con mi hermano. Mi hermano tenía como 4 o 5 meses y yo enamorada, embobada de ese niño. Yo creo que lo quería más yo que mi mamá, porque yo lo miraba a dormir. No, yo estaba enloquecida con ese bebé. Ajá. Y al poco tiempo, bueno, el pololo, qué sé yo, típico pololeo tormentoso, nos vamos de Talca, adolescente, dramático, y me embarazo. Estando en Talca y él de Santiago, o sea, locura total, y yo de 16, 17 años más o menos. Entonces, y al poco tiempo mi papá también, esta oportunidad laboral, por la razón que nos fuimos a Talca, ¿se corta? Se corta. No está más. ¿Sabes qué? Se no. corta. ¿Y ahí cómo te nos quedamos mirando aquí, los tres? No, y nunca se me olvida, ¿sabes? Que, bueno, cuando ya confirmé el embarazo, ¡ay, qué terrible! Así como esa vez de que todos esperando un no, aunque sabíamos que sí, pero todos esperando un no. Entonces, cuando llegué del médico ese día, ¿y qué pasó que te dijeron? Y no puede decir nada. Y ya todos abrazándonos cuatro, en la escalera, arrodillados, llorando. ¡Ay, qué terrible! Habíamos, para ir ordenando no era el drama del bebé. Habíamos cambiado de ciudad. Sí. Estábamos por iniciar una nueva etapa con un trabajo del papá que no resultó finalmente. La mamá embarazada, al año siguiente la hija mayor embarazada y preguntándose qué hacemos. Exacto. Y es ahí entonces donde nace Beauty Touch, sí. Que hoy día son 4 locales ya. En ese proceso. Y 2 acá en Viña. Todo esto ya hace casi 8 años, más o menos, en todo ese proceso. Obviamente que no todo ha sido así, no. ¿Ok? Pero al mismo tiempo hemos, que también esa es una de las razones por la que me gusta estar con ella, porque trabajo con mujeres, atiendo mujeres de todas las edades y veo tantas veces la hija adolescente o la hija casi enemigas con la mamá, en que no coinciden en un montón de cosas y es simplemente a lo mejor el ceder el espacio entre una y otra, ¿sí? Respeto su opinión, respeto sus ideas. ¿O existe la posibilidad de que yo esté equivocada? Obviamente, ¿sí? Bueno, teniendo siempre en cuenta eso, es que digo, yo diría que si hiciera así, yo diría que si hiciera así. Soy práctica en un montón de cosas, soy resolutiva en un montón de cosas. Y Brenda, yo lo más contrario. Analítica. Ella es más yo analítica. Bueno, siempre la complica. A mí me contó en una conversación previa a esta entrevista que ella trató de criarte a ti de una forma muy distinta, ¿verdad, Mireya? A como tú y seguramente yo y muchas de las mujeres de nuestra generación fuimos criadas de una manera totalmente distinta. Uh-huh. Tú en este proceso, Mireya, donde te reinventaste, tuviste también que aprender mucho, pero también desaprender, que es desapegarse de un montón de prejuicios, mitos limitantes que sin ninguna mala intención nuestros padres, nuestros abuelos nos heredaron porque los tiempos eran otros. Entonces, hoy día ese proceso, ese cambio es el que tú ves
Por supuesto. En Brenda, ¿verdad? Y en ella lo veo con menos esfuerzo. Y que, sí. Y que Brenda ha sido, claro. Hoy día se ha convertido en tu socia y seguramente esta fusión entre la experiencia, la prudencia, de acuerdo a toda la experiencia tuya, Mireia, con estas ganas, con este sin miedo a atreverse. Claro, ella tiene muchísimo menos miedo que yo a un montón de cosas. Y hay algo muy importante, en ella creo, y en eso estoy todavía trabajando, porque gracias a Dios nos llevamos muy bien. ¿No es fácil con la mamá? Antes era un poquito más fácil que ahora. ¿Ahora sí, es más difícil? Sí, ahora, y eso que ya no vivimos juntas. Ah, porque se casó. Claro, me casé hace un poquitito, año. Entonces ya no vivimos juntas, ya no tenemos los dramas de la casa en el negocio. Ajá. Pero dado últimamente no coincidimos tanto como al principio. Claro, o quizás ahora... ¿Qué es el resultado precisamente de eso que logré transmitir en ella? Ella no tiene miedo. El miedo no la limita para nada. En cambio yo, ¿y si pasa esto? ¿Y si pasa acá? ¿Y si pasa allá? Y ahí discutimos. ¿Sí? Y yo, pero ¿cómo? ¿Cómo vamos a crecer si no te atreves a romper eso? Eso, ¿no? eso fue lo que ese más tipo, te costó, Mireia. Claro, porque yo tuve que desaprender. Yo crecí en una generación y como tú lo dices, con las mejores intenciones, con todo el amor, pero eso no es para nosotros. Es que poquito pero seguro. Pero, ¿sí? Muy limitante, muy limitante. Afortunadamente, ir a otro país, vivir en un país como en Estados Unidos tanto tiempo, también ya mi mente se abrió y aprendí otras cosas que son posibles y que era posible para mí, que lo que yo creía que era para otras personas también era posible para mí. No era fácil, pero iba a ser hermoso cuando lo consiguiéramos. Y Brenda, ¿okay? Tú con esta nueva mentalidad, ¿qué podrías decirnos? ¿Qué es lo que has aprendido, lo que te ha transmitido tu mamá? ¿Y qué también ha sido lo que tú le has aportado y que hoy día lo vemos hecho realidad en esta sociedad exitosa que tiene? Y yo creo que la mayoría de las cosas, la toma de decisiones, la manera de no ser tan impulsivo, de siempre ser un poquito más prudente, pensar y que no es lo que se dice, sino que es cómo se dice. Eso es una de las cosas que la aplico en todo, en todo, en todo, en todo. Y me ha ahorrado muchos problemas también. Muchos, eso es lo que problemas. Has aprendido de tu mamá. Claro. En cambio, yo tuve que desaprender eso, ¿ves? Tuve que desaprender a no decir lo primero que se me ocurra. No, ella ya creció siendo prudente. Claro, entonces de alguna manera eso. Quizás las cosas que... o algunas cualidades que llevo dentro del negocio han sido cosas que no las he tenido como que aprender, sino que nací con eso. Es como la manera en que lo viste, lo vi, lo escuché, el tema, eso. Mi papá se dedicó mucho tiempo a la oratoria. ¿Oratoria se dice? Sí, es orador. Coach, ¿no? coaching, mucho tiempo en Estados Unidos y siempre íbamos con mi hermano y muchas veces sin siquiera estar escuchando, estar jugando o cualquier otra cosa, corriendo alrededor, pero siempre escuchando. O sea, está el eco y el subconsciente hace su trabajo. Entonces, cosas que sin estar escuchando las tengo inculcadas. Entonces, el tiempo, trabajo y esfuerzo. Sí, el sé que puedo, creo que puedo y lo haré. Ese también. Pero eso desde tú me decías, que tú la has criado ella de esa forma, de entonces, atreverse, claro. De vamos que se puede, porque a veces ahora, somos sabes, nosotras también, mismas las que nos ponemos claro, los obstáculos. Eso también no ha sido así como iniciativa propia, el aprender a educar mi mente para poder tener otro vocabulario, ¿ok? Imposible no educar tu mente antes, ha sido traído por Julio, por mi marido, por su papá, porque nosotras somos más prácticas a lo mejor, ¿no? Y no le dedicamos a veces, error también, no dedicamos tanto tiempo a educar nuestra mente, queremos hacer cambios siempre por fuera y es más difícil, los cambios son mejor por dentro y por fuera son más duraderos después. Yo veo esta empresa familiar, veo que están involucrados, su hermano, conocí el otro día a César, tu papá con la experiencia de coach que también los apoya con el tema administrativo, con el tema logístico, ¿él le hacía
realidad tú creciste en ese ambiente escuchando mensajes positivos. Empresarial y motivacional. De ventas. Ahora, ¿es eso lo que ustedes también precisamente hacen con sus clientas? Sí. Porque yo he estado sentada haciéndome estas maravillosas manos. Sí. Y ¿cómo no? Mireia, como te... Es increíble cómo te capta la vibra, la energía. Sí. Y tú terminas no solamente haciéndote las manos, sino que también terminas en un compartir emociones, sí, experiencias. Sí. Claro. Ahí tú le haces el coach. Es que es imposible. Te tengo una hora en mi camilla poniéndote pestañas o una hora en mi mesa. ¿Cómo no voy a compartir algo de esto que tenemos, de esto que se nos ha dado? ¿Sí? Y yo veo que no solo en Chile, pero aquí es donde más mujeres he atendido, donde más mujeres conozco, y las mujeres en general no tenemos un reconocimiento de quiénes somos. Tenemos una falta no solo de valoración, no es autoestima, es más que eso, valoración de quiénes somos en nuestra, para nosotras mismas, para nuestra casa, para nuestro hogar. ¿Qué sería de nuestra casa sin nosotras? Entonces la que me llega ahí, más sí, Mireia, no, poneme lo que quieras. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? Y capaz que no me tienen que contar, pero pequeña, sea lo que sea que estés pasando, ¿te has imaginado tu casa sin ti? ¿Qué sería de tus hijos sin ti? ¿Qué sería de tu trabajo sin ti? Valoración. Valoración. Claro. ¡Ey, soy tan importante! Y desde ahí, partiendo de esa valoración y ese reconocimiento de quién soy, con mi familia, para mis hijos, con los que me rodean, o también es que te lo que tienes es peor, que levantar. Que son tan necesarias en su casa, sí, y por los motivos equivocados. Entonces, eso también, que se empiecen a dar un tiempo para ellas, que empiecen a dedicarse su lado emocional, su lado educacional, que empiecen a surgir como mujer, como ellas lo deseen, en el ámbito que quieran. Sí. Pero darse cuenta de que sí, soy necesaria en mi casa, pero finalmente soy la nada. Me quieren para que cocino, para que limpio, para que... Y si me voy, mi casa es un desastre, claro, pero no por los motivos adecuados. Entonces, claro, ahí es donde nosotros sembramos. Ahí también es donde, claro, y aparte tampoco podemos dejar de lado lo que la palabra hace en nosotros. Nosotros, sí, somos cristianos, sí, y nunca, quizás, sin llevarlo por el lado tan religioso, sí, porque no todos lo reciben de la misma manera, pero sin querer queriendo, están escuchando palabra, están recibiendo bendición sin saberlo, y nosotros sin tanto, no sé, tanto sin preámbulo y sin llevarlo por el lado tan religioso, sino claro, que pero somos muy prudentes en ese sentido, pero lo que, claro, compartimos pero también tú entregas es eso. Un mensaje positivo, seguramente también lo que recibes, pero claro, es igualmente positivo. Claro. Absoluta. Ay, sí, mucho cariño. Sí, sí, mucho, sí, cariño de en Talca. Yo voy y yo estoy con mis clientas y estoy con una amiga. Sí, bueno, ¿sí? Tanto Mireia como Brenda atienden en Viña del Mar. Ahí en vamos Talca a estar mostrando sus direcciones y con las imágenes también que estamos mostrando. Y en Talca, tú sigues viajando porque hay clientas, sí, que no se atienden si no va Mireia. Sí, y si no me prefieren, porque es un momento también que se comparte y se comparte esto. Y ya sabemos que es eso lo que distingue a Beauty, sí, Touch, que es mucho más allá de, uh-huh, la hermosa estética que ustedes, sí, hacen, sí, con las mujeres, sino que también es por esa... Es como se siente con nosotros. Con las clientas, sí, con y de verdad que también, no solo con las clientas. Gran parte de llevar esto como quizás a otro nivel, o ya cuando empezó un poco el tema de la ambición, de que, uh-huh, esto se forme en un negocio y no en un trabajo, ¿okay? Fue que hay una gran diferencia, ¿sí? Sí. Entonces fue ahí donde empezamos a, no, bueno, nunca despreocupamos las clientas ni nada, pero sí hacer mucho énfasis en las que trabajen con nosotros, sí, porque duplicando no solamente nuestra mano de obra, sino que el ambiente del local, ¿cómo hacemos para que al no estar nosotras en el local se sienta el mismo ambiente, que las clientas igual lleguen y funcione ese equipo de trabajo, que no se sienta mala onda entre ellas, que si hay peleas entre ellas, bueno, una por aquí, la otra por allá, y que aquí la fiesta siga en paz, o sea, y más que nada evitar ese tipo de conflictos, sí, que siempre, sí, se pueda conversar. O sea, somos mujeres y donde hay mujeres siempre pueden haber pleitos, y somos todas mujeres. Bueno, como entonces, yo sé que trabajan con un tremendo equipo humano, sí, y el tiempo en televisión es escaso, uh-huh, vamos a quedarnos con ganas, de seguir conversando. Le vamos a hacer la invitación a todas nuestras amigas para que vayan
se sienten a conversar con ustedes mientras ustedes las dejan maravillosas. Sí. Así que Neucover ha querido regalonearlas. Ustedes prometan que lo van a compartir. Muchas gracias. Te entrego. Qué rico. Son chocolates maravillosos, libres de azúcar, para que lo compartas con tu hija, Muchas Brenda. Muchas gracias. Con todo tu equipo. Yo ya veo aquí quién es la que maneja el equipo humano. Sí. Así que el último minuto es para que ustedes le digan a todos los que nos están viendo cuál es entonces esa recomendación que le hacen ustedes, dos empoderadas, madre e hija, a todas esas mujeres que están buscando empoderarse. Bueno, yo aparte de agradecerte por esta invitación, de que me permitas que gente, que mujeres nos conozcan también, de que se acerquen. Si hay un mensaje del que yo quiero dejar, es precisamente el que te acabo de mencionar, el de la valoración de nosotras mismas. Y una vez que valores y reconozcas lo que eres, no hay quien te pueda frenar, ¿sí? Prudencia, acepta todas las buenas ideas, y no hay manera en lo que quieras emprender, sea en casa, en un negocio, en un trabajo, un proyecto, un estudio, nada te puede frenar. ¿Okay? Bueno, también agradecer la invitación y muy contenta de que podamos compartir un poquitito de lo que somos y de lo que de cómo ha hecho que podamos llevar el negocio a lo que es, desenfocándonos un poquito solamente en nosotros y viendo también, beneficiando a todo, a quien se pueda beneficiar, ya sea clientas o a todo el personal que trabaja con nosotros, que sin ellas no se podría haber hecho. Si las chicas que trabajan con nosotros no le hubiesen puesto la actitud, no le pusieran la buena disposición que tienen para aprender, para acatar, para escuchar, nuestros salones no serían nada de lo que son. Así que un abrazo muy fuerte a ellas, que las quiero mucho. Y invitarlos a todos a que puedan conocer, ojalá, alguno de nuestros locales. Bueno, ustedes ya las escucharon, seguramente están de acuerdo conmigo en que son una madre e hija empoderadas. La invitación ya está hecha. Les vamos a seguir sorprendiendo porque se vienen novedades en Beauty Stats, se vienen talleres, les vamos a estar contando. Y agradecerles, por supuesto, que hayan sintonizado un nuevo capítulo de Empoderadas aquí en Quinta Visión.